tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este gran programa de cocina de Castilla-La Mancha Televisión, Miel sobre Hojuelas, hoy para marcharnos a Daimiel, en Ciudad Real, al restaurante de las Brujas. Eso es. A cuyo frente está desde hace ya un buen tiempo Juan García Fojeda. El mismo. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo va eso? Bien, ¿y tú? Encantado de estar aquí con vosotros. Sí, sí. Es un placer. Otro de los grandes cocineros que tenemos en la región ha pasado por, yo creo que de los mejores sitios que tenemos en España. ¿Y te has vuelto al negocio familiar? Sí, ahí hemos aterrizado hace relativamente poco, un par de años, y bueno, pues a cambiar un poquito, a dar unos toquecillos a los platos un poquito más modernos y eso, pero siempre manteniendo lo que es la tradición. Producto de temporada y cosa que se utiliza por allí normalmente. Y te voy a decir, ¿y lo bien que se está en casa? Joder, eso es un gustazo, ¿eh? Y lo bien que se está en casa, pues claro, después de dar varias vueltas... Llegas a tu tierra y tus amigos, tu familia, tu gente, eso no se paga con dinero. ¿Y cómo están las tablas? Están preciosas. Yo hace tiempo que no voy, ahora en verano que hace mucho calor por allí y demás, no hemos ido por allí, pero este otoño y este invierno estaban totalmente al completo. Así que, oye, de verdad que es muy buena idea. Nos tomamos el fin de semana, nos vamos a visitar las tablas que están, de verdad, como estamos comentando, muy bonitas. Y nos acercamos a conocer a Juan, a las Brujas. Allí estamos. Que vamos a disfrutar. Seguro que sí. Y de eso se trata. Y hoy lo vamos a hacer también en Miel sobre Hojuelas con caza. La caza es, bueno, pues yo no me cansaré de hablar de la caza y de consumir caza porque es muy sano, porque es una carne que nos va a aportar muchísimas cosas, está a mi gusto. A mí me encanta. Muy rica. A mí me encanta. Y hoy tenemos este lomo de ciervo, Juan, ¿cómo lo vas a hacer? Pues te explico, es un lomo de ciervo que lo tenemos, que lo vamos a acompañar con unos frutos rojos. Tenemos aquí unos arándanos, tenemos unos mixtos de frutos rojos que llevan arándanos, grosella, frambuesas, un poquito de todo. Unos higos que hace nada los hemos tenido por aquí por la zona y queso manchego que no puede faltar. Hombre, y por aquella zona que hay buenos quesos. Hombre. Tenemos. Te voy a decir, te estaba comentando, ¿de dónde has sacado estas fresas que huelen tan bien que no estamos en época de fresas? Del mercado. Hemos hecho un poquito de filigrana buscando que ya se había pasado un poquito la fecha, pero mira, las hemos conseguido, las hemos comprado esta mañana mismo y cómo huelen, ¿eh? Te felicito. Más fresco imposible. Yo hubiera apostado que no me las ibas a traer y me las has traído. Sí. Fíjate qué color tienen más chulas. Bueno, pues manos a la obra. Pues venga, vamos a liarnos. Lomo de ciervo, que hay que comer carne de caza. Vamos a empezar lo primero con un lomito de ciervo. Ponlo por aquí encima, que se vea mejor. Ahí. Lo tenemos ahí. Y esto pues simplemente viene casi limpio por completo. Lo único que tenemos que hacer es eliminarlo un poquito... Ese es el nervio. Esto luego a la hora de comer es muy duro y es mejor. Esto lo vamos a reservar para marchar luego todo lo que son recortes y demás. Haces bien en decírmelo porque... Sí, sí, vamos a reservarlo para hacer una buena salsa luego con todo lo resto de... Eso sería una buena idea para hacer un día un programa, Juan, porque muchas veces estamos acostumbrados en la cocina, por ejemplo, vamos a hacer este lomo de ciervo, y en muchas ocasiones esto que estás apartando nosotros lo tiramos, o directamente de cualquier ingrediente, y seguro que de todas esas cosas que desaprovechamos muchas veces podemos cocinar esto, otras tantas cosas. Claro, esto es como el cerdo, se aprovecha prácticamente de todo, desde mondaduras de frutas para hacer salsas hasta cualquier ripio que tengamos por ahí para hacer rellenos, esto nos viene bien todo. Bueno, pues tenemos aquí el lomo de ciervo, que lo vamos a hacer para hacer unos pequeños timbalitos, un corte justamente en el centro. Lo vamos a dejar aquí y esto, ahora lo que haríamos es con papel transparente, lo filmaríamos, le daríamos un poquito de forma y dejarlo reposar, ¿vale? Para que coja, para que adquiera la forma que tenía. De todas formas, yo me he traído uno ya hecho. Sí, te estaba sacando ya el film. Ah, pues mira, vamos a hacerlo si quieres, uno rápido para que se vea. Y mientras te voy sacando yo el otro. Exacto. Esto tardamos poco y así la gente se hace una idea de... Bien. De cómo funciona. Tenemos que hacer la idea de muchas cosas, ¿verdad, gente? Pero ¿cómo hizo ese rollo? Es que no se claro. Vio. Pues mira, ya lo estamos viendo. Pues mira, es más fácil de lo que parece. Es tan sencillo como coger un trocito de papel transparente. Cogemos. Y para que salga redondito, en forma de solomillitos, filmamos así, damos unas vueltecitas. ¿Como un caramelo? Como un caramelo, eso es. ¿Y qué quieres conseguir con esto exactamente? Pues que repose la carne y ahora verás este que tenemos aquí hecho, que lo hicimos ayer para que viese la gente como la forma que coja. Entonces lo vamos a marcar, lo vamos a partir en timbalitos y van a quedar como si fuesen solomillos pequeños del venado, ¿vale? Es simplemente estética y vale. Para que dé un poquito más. Vale, pues aquí tenemos el otro que de momento lo apartamos, ¿verdad? Sí, de momento lo apartamos. Bien. Entonces, antes de seguir.
Que ya están todos ya. Están ahí con la libretita, pim pam, pim pam. Venga, vamos a recordar los ingredientes de este lomo de ciervo con frutos rojos y queso. Y queso frito. Y queso frito. Queso manchego frito. Queso manchego de la zona. Y seguimos hoy con el restaurante Las Brujas de Daimiel. Ahora ya estamos en condiciones, ya tenemos los ingredientes bien ordenados. Tenemos todo listo, ahí está la hortaliza, que vamos a ir con eso, vamos a ir Venga, marchando lo que es la salsa. Pues un diente de ajo, un poquito de cebolla, una zanahoria que tienes cebolleta, que también... ¿Cebolla o cebolleta? ¿Qué prefieres? Pues cebolleta, por sí. ejemplo. Venga, ahí esa cebolleta. Ajos. Unos dientes de ajo. ¿Qué más? Tú pide, venga. Una zanahoria que tenemos por ahí, un poquito de perejil. Perejil. Venga, un poquito de perejil. Y ya está, granito de pimienta que tenemos por ahí y una hojita de laurel que también creo que había por ahí, había visto aquí sí, abajo. Ahí está, el laurel. Pues yo creo que con Muy eso... Bien, ¿no? Yo creo que con eso hacemos ya una salsa estupenda. Pues a esto le vamos a ir dando un poquito de fuerza. ¿Arriba abajo? Arriba, arriba. Sí. Venga, con un poquito de aceite. Aceite y esto de la ahí. Virgen. Tenemos unos aceites, bueno, por aquella zona, Ciudad Real, Daimiel, vale, qué aceites más buenos. Sí, de ahí... Este Valderrama... Esto es otro auténtico lujazo que tenemos aquí en la región, en Puebla Nueva. Se hace este aceite que tiene tantas variedades, incluso con cualquiera de ellos, pues para pescados, uno específico. Tiene un aceite de trufa. Bueno, que a mí me encanta. Bueno, en fin, y tantos aceites que tenemos aquí. A mí me encanta. Bueno, pues esto es tan sencillo que picar un poquito a lo bestia la cebolla. Sí, que lo vamos sí, a... sí, sin... Nada, porque todo esto luego va a ir colado, vamos a sacar lo que es la esencia de la verdura y no va a ir ni triturado ni nada para que salga la salsa limpia. Un poquito de ajo, le vamos a echar el ajo entero. Bien. Tenemos aquí la hojita de laurel, vamos a poner por aquí, un poquito de perejil. Lo dejamos todo junto y yo creo que con media zanahoria sí. vamos a tener más que suficiente. Bueno. Te he lavado la incorrecta. Te la he puesto un poquito y así vale. Ya dejamos todo niquelado. Esto por aquí lo eliminamos. Y esto, pues casi que lo reservamos. Lo reservamos también, por aquí. Vale. Vale, con todo eso, ¿qué pretendemos, Juan? La salsa va a ser una salsa con los recortes que tenemos del venado, con la verdura para aromatizar un poquito la salsa. Y la vamos a terminar en la cocción con unos frutos rojos para que suelte toda la esencia de los frutos rojos, que coja color, que coja un poquito de aroma y que coja... Entonces... Cosa buena. Que coja sí, cosa es buena. Todo como si fuese una especie de guiso, pero simplemente para sacar el jugo. Vale, este lo tenemos a tope, ¿eh? Está a tope, vale. Pues vamos a ir echando... Los recortes es... Los recortes de... Ese es el video que tenía el ciervo. Del ciervo, que eran todos los nervios y esto, que doren un poquito bien... Que caramelicen y cuando haya caramelizado vamos a meter todas las verduras. O sea, que es conveniente que tengamos el aceite fuerte. Fuerte, para que claro, que, el, ¿y esto los, que coja? Los azúcares de la carne cristalicen y se quede... Entonces, eso, en cuanto dores un poquito y ya tenga el sabor... Me ha gustado esto, el detalle ese de para que los azúcares de la carne cristalicen. Claro, el tostado ese que se queda por fuera de la carne es simplemente el propio azúcar de la carne. Que ya vemos que va cogiendo un poquito de... De tal, pues vamos a introducir todo lo que son las verduras. La cebolleta, la zanahoria, el ajo, el perejil. Eso es. Ahora adentro. Ala. Eso por aquí. Y Alfonso, con tu permiso, voy a coger y una baletita. Y sin él. Que esto... Es que es una de las claves de las cocinas. Tiene que estar siempre todo niquelado. Sí, si limpiamos mientras que lo hacemos, una cosa menos, que luego pero, terminamos... Pero esa es mi función, ¿eh? Cuando tú ves, dices, Alfonso, dale caña que te vale, voy pues para. Mira, a mí, bueno saberlo, ¿sabes? Que... Claro. Yo estoy aquí para ayudar, pero entonces, si no me dicen nada, cogemos... yo solo me fijo. No, pues mira, esto es... Esto lo tenemos ahí, que va soltando un poquito el agua. Tenemos aquí los frutos rojos. Vale. Que vamos a introducírselos también. Ahí, pues eso, pues tenemos, estoy viendo grosellas. Sí, lleva grosellas, lleva arándanos, lleva frambuesas. Le podemos echar, uy, va, una fresita de estas que hemos hablado antes, uh-huh. que tienen un color y un aroma fabuloso. Bueno, un segundito, estos
Estas son tan inteligentes, estas placas, que cuando notan un cuerpo extraño se apagan. Se apagan, ¿no? Entonces, será ya a tope. Será el mío, porque tú estás aquí todos los días. Vamos. Eso es bueno, ¿no? Me refería más a... Vale. En cuanto pones aquí la mano, vale. Alguien se puede quemar, se quema. Bueno, pues tenemos aquí todo lo que es el fondo de la salsa. Lo vamos a rehogar un poquito. Y en cuanto rehogue esto bien, le vamos a añadir el vino tinto. Dejamos que evapore todo por completo el vino tinto. Y lo mojamos con agua y lo dejamos cocer alrededor de una hora. Si en casa tenemos una olla express, pues aunque esté 15 minutillos en la olla express, me viene estupendo. ¿Ah, sí? Sí, 15 minutitos en la olla express. Oye, y saca todo. Oye, olla express. ¿Y el resultado va a ser el mismo? Hombre, los caldos y las salsas es mejor que no hiervan fuerte, porque los caldos se oscurecen, se enturbian, se rompen las partículas, entonces se enturbian los caldos y las salsas. Si lo podemos dejar los 45 minutitos, una hora, así... Sí, flojito, que haga pop, 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 mejor que en la olla express, pero para en casa, en 10 minutos con una olla express lo tenemos hecho. Entonces teníamos por aquí el vino tinto. De la región también. De La Mancha, y ahora que estamos en vendimia hay que aprovechar. Echamos un chorroncito. Fíjate, además tenemos ahí a la vuelta de la esquina la Feria Internacional del Vino. Sí, yo he estado varias veces aquí en Madrid, ¿no? No, he estado aquí. Ah, es aquí. Yo estuve cuando estaba trabajando por allí. La Feria Internacional del Vino, y donde la gente se va a quedar pasmada con nuestros vinos. La verdad es que es alucinante. La gente que no está acostumbrada pasa por el campo y ve lo que es la viña y yo tenía... Precisamente lo comenté el otro día en un programa, que a mí eso me gusta verlo. Sí, sí, es que ese es... A mí me encanta eso, cuando está ya la viña llena de uvas y... Precioso. Como cuando vas a Jaén, por ejemplo, y ves los olivares, pues aquí tenemos la viña y viña, pero para aburrir, ¿eh? Yo he estado vendimiando y, vamos, me he hinchado a ver viña. Y vendimiar también es duro, ¿eh? Pero a mí esos que lo comenté el otro día, esos carros con los vendimiadores y con sus atuendos. Y, sí, pues ya... Yo sé que ellos van y van ahí y dicen, joder, la que me espera hoy. Pero gracias a vosotros, de verdad, y gracias de todo corazón, al final... es todo cadena, pero gracias a esta materia prima, a esta gente, al final... Tenemos lo que tenemos. Pues sí, ya se está perdiendo un poquito con el tema de la maquinaria y demás, pero... Bueno, pues eso lo dejamos ahí que evapore. Tanta máquina, teniendo las manos y... Tenemos aquí esto que evapore, lo vamos a mojar un poquito con el agua, lo ponemos a punto de sal y pimienta y dejamos que evapore, que cueza, ¿vale? Pues venga. Cogemos el agua, mojamos un poquito de agua. Esa va a ser la base de nuestra salsa. Sí, pero vamos, un buen chorro, ¿eh? Sí, porque ten en cuenta que como esto va a cocer mucho tiempo, pues al final va a reducir y se va a quedar a prácticamente nada. Vale. Vale, esa es la salsa, que reduzca y la tenemos ahí por un... ¿Y algo más te me has dicho que le ibas a poner? Sal y pimienta, unos granitos de pimienta y le vamos a poner una pizca de sal. ¿Esto es azúcar? Esa es la sal. No sé qué busquemos, le ponemos azúcar, aunque igual tampoco estaría mal un poquito de azúcar. Pues no, pues hace el contraste de... ¿Sal gorda o sal fina? Da igual, la fina no vale y la gorda no vale. O sea, en casa pues la fina más económica, pero con esto nos apañamos. Bueno, pues dejamos esto reducir y mientras tanto nos vamos a ir a otra elaboración. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Esto es uno para lo que tú quieras. Pues mira, vamos a ir cuarteando los higos, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la misión de los higos en este plato? Los higos a mí me gustan mucho. Lo vamos a marcar, vamos a partir unos cuartos. Lo vamos a marcar a la plancha en el último momento, bien por los dos lados que cojan color. Lo vamos a intercalar entre los timbales de esto con los frutos rojos, ya verás cómo va a quedar bien. Me lo estoy empezando a imaginar. Ya va viendo un poquito lo que es el... Yo ya lo estoy divisando, ¿tú? También. Vamos a decorar. Tú lo tienes siempre todo claro, ¿eh? Qué crack. El queso. Queso. ¿Qué hacemos con el queso? El queso... Zamparnoslo ahora, por lo menos una cuña. Ahora partimos unas tapitas. Toma, yo creo que con este va bien. Gracias, Alfonso. Señor partimos, Arcos, yo creo es que... Es que el señor Arcos, qué majo es, ¿eh? Joder. Qué cuchillos, qué acero. Yo gasto de esto. No, normal. O sea, que no me extraña que aquí... Veo que has hecho unas cuñas finitas, ¿eh? Sí, vamos a partir como unas... No, pero bueno, claro. Estas no son para la tapa, para... Ahora que, Juanjo, has visto que le he dicho que me voy a tomar una cuñita y ha pasado de mí, ¿eh? Cada uno con los suyos. Vamos a partir como si dijésemos... Aunque sean irregulares, Alfonso, no pasa nada. No pasa eso. Porque esto de todo igual, también, pues en casa tenemos... No, déjame eso. Ah, te lo dejo por aquí. Sí, tú lo vas a aprovechar, ¿no? Sí, ya... Vale, por otro lado, en una sartencita de estas tenemos aquí un zumo de frutos rojos que... Creo que es esto. Esto es.
lo vamos a mezclar con glucosa. La glucosa, ¿qué es? Es un azúcar invertida que, bueno, pues que no empaniza, que no cristaliza como el azúcar normal. En casa, el que no tenga glucosa, pues que utilice azúcar blanquilla de toda la vida, que más o menos para no va a dar el mismo resultado. ¿Y este zumo de frutos rojos cómo lo hemos hecho? Este zumo de frutos rojos es simplemente lo que son los arándanos, las grosellas y todo lo demás. Los pasamos por una licuadora que separa el zumo de lo que es la pulpa y lo que sale de la licuadora es este zumito que tenemos aquí. Qué bueno, ¿eh? Entonces, yo la licuadora todos los días unas zanahorias y un poquito de zumo de naranja. Una zanahoria con naranja está buenísimo. Yo recuerdo a mi madre que me hacía zumo de zanahoria en la licuadora con un poquito de naranja y a mí me encanta. Y en época de sandía, por la licuadora la sandía y zumo de naranja está también de vicio. Ya tiramos de Tetrabric y nos olvidamos de... Déjate Tetrabric y vamos a utilizar la licuadora. Aunque es verdad que cada vez hacen mejores zumos. Y está además claro, por Daimiel, malogrados. En Daimiel tenéis una empresa que tenemos una empresa buenos. Que se dedica a eso y lo tenemos cerquita. Una cuchara por ahí tenemos a mano... Ah, mira, pues, esto nos no, apañamos. No, toma. ¿Grande, sopera o pequeña? Pequeñita. Esto mismo, no, vale. Esto entonces hemos dicho que el que no tenga glucosa, que veis que es como... La misma textura parecida a la miel. De hecho, tiene textura como la gomina que yo utilizaba cuando era joven. Esa. De hecho, la miel es un azúcar invertida, que la miel es un azúcar que tú la puedes poner a calentar con agua y no se cristaliza, se reduce, pero no se cristaliza. Entonces vamos a juntar un poquito de... Del jugo de todos los frutos rojos. Vale, yo creo que con esto es suficiente. Dejamos por aquí y vamos a juntar... ¿Hace falta darle caña? Sí, que vaya hirviendo un poquito. Vamos a juntar una... Una pregunta que te voy a decir. Y con esto, la mezcla de este zumo o jugo de frutos rojos con esta glucosa, ¿hay que tener especialmente cuidado? ¿En proporciones? No, me refiero que... Porque hay... en ocasiones, cuando cocinamos esto, podemos llevarnos un buen quemazo, ¿o no? Sí, esto en principio lo vamos a hacer más o menos a ojo de buen cubero, como se suele decir. Esto debe llegar a evaporarse prácticamente todo el caldo de los frutos rojos y al final se queda el azúcar, tiene que llegar a unos 116, 117 grados y a esa temperatura quema. Sí, hay que tener especial cuidado. Entonces, todo lo que son almíbares, azúcares, cuando llegan a cierta temperatura hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, pues esto lo tenemos ahí. Lo vamos a dejar ahí, que vaya evaporando y haremos luego... Tenemos los higos, tenemos el queso, tenemos la salsa en marcha, tenemos lo que es el culis este. Vamos a partir unas fresitas y yo creo que ya vamos a proceder a lo que es marcar la carne, que ahora lo vamos a abrir para que lo vea la gente. Muy bien. Partimos unas fresitas para darle un poquito de color al plato, que yo creo que con estas cuatro fresitas, todo, suficiente. Unos arándanos que tenemos por aquí a mano. Que también son dulzones y le van estupendamente. Oye, ahora que estoy limpiando el cuchillo, el otro día escuché en algún sitio, que no lo había oído nunca. Cuéntame. Que los cuchillos, cuando se trata de un cuchillo bueno con un buen filo, recomiendan no lavarlo nunca con agua excesivamente caliente, porque eso dicen que se cierra el agua caliente para el filo, se estropea el filo, se cierra el filo y de todas formas estos cuchillos le pasas con una chaira, con una piedra y vamos, y cortan como nuevos. Una chaira. Es verdad, hay algunos cuchillos, yo he tenido algunos cuchillos que japoneses, que no sé qué, que te cuestan un dineral. Mira. Y los aceros hay que cuidarlos mucho. Estos son cuchillos que cortan perfectamente y son guerreros, son cuchillos guerreros. A mí me regalaron unos en mi boda ya hace 8 años, va para 9, y Juanjo, no los he afilado en la vida. Y sigues cogiendo el tomate y hacen... Y cortan como bisturí. A ver. Vale, pues tenemos eso. Vamos a poner un poquito de aceite aquí y vamos a empezar. Venga, vamos a ver. ¿Tope? Pues yo creo que sí, para una fritura el aceite tiene que estar... Bueno, yo creo que con eso, más que suficiente, luego lo colaremos y lo aprovecharemos. Vale, pues esto... Si lo hay que bajar, me dices, ¿eh? Yo creo que sí, bájalo un pelín. La salsa sigue cociendo, el aceite que se vaya calentando. Mientras tanto vamos a ir batiendo un huevo que tenemos por aquí, la harina para empanarlo. Entonces, espérate, voy a apagar un poquito esto y se va a coger demasiado calor. Vale. ¿Te bato el huevo? Pues mira, toma, aquí lo tienes. Esto es como si fuese un... Vamos a ir abriendo. Me gustan estos programas en que uno no para de hacer cosas. Sí, que sea todo... Que uno se complementa con el otro al final. Sí, ¿verdad? La cocina
La verdad es que es un oficio de compenetrarse, de tener gente al lado. Sí, aunque de vez en cuando la soledad de un cocinero también es bonito. O sea, te aíslas un poco y te da un poquito de eso del bullicio de la cocina, del movimiento, del tra, 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 el continuo, pues al final te dedicas a producir como si dijésemos y no te da tiempo a centrarte. Vale, tenemos por aquí esto. Esto por aquí, que se vea todo bien. Vamos a ir. Vale, y ahí vamos a ver ya cómo ha quedado el rollo después de haberlo tenido. ¿Cuánto tiempo has dicho? Pues mira, lo hicimos ayer por la noche, ahora está unas 10, 12 horas más o menos envuelto. Entonces, pues esto que era como si dijésemos esto, más cuadradito, más coge la forma como si fuese un solomillo. Simplemente estética. Andar por casa un trocito de venado, si no venado, pues solomillo. Yo creo que una ración con un trocito así. Suficiente, ¿no? Vamos a tener, sí. Esto lo archivamos. Vale, esto vamos a ir retirándolo ya, Alfonso, que sí. Ves cómo empieza a coger ya. Uy, que además el aroma de las dos cocciones. Sí, es que allí en casa no lo ven, pero aquí. Bueno, aquí se lo podemos repartir, ¿eh? O sea, aquí la gente, si quiere tener esa sensación, nosotros levantamos esta campana maravillosa que reparte este humo por todos los hogares o los bares donde los quieran. Joder, eso no, con eso contaba yo. ¿Has visto? Estas campanas, oye, que hoy en día, que es que al final, es que tengo el techo muy alto, es que no me cabe la campana, muy bajo, no me cabe la campana. Pues mira, de lo que se ocupa Pando. Encima, bien. Oye, pues perdemos un rato de vista a Juanjo. Oye, yo me la apunto. Oh, a Juanjo, pobre muchacho, ¿no? ¿Sabes? Tiene Juanjo también con aguantarnos aquí. Hombre, bastante tiene Juanjo con aguantarnos, efectivamente. Vale, pues el huevo lo tenemos, la harina, el pan rallado, podemos ir empanando. ¿Sí? Y vamos a coger un platito que teníamos por aquí. El tema de la salsa. Vale. Todo este jugo luego, Alfonso, sí. Lo que haremos será simplemente pasarlo por un colador. Después de una hora lo tenemos aquí. Sí, lo tenemos aquí. Yo me he traído ya una salsa prácticamente hilvanada, sí. Para que se vea lo que es el. Bien hecho. Igual que esto. Para ya directamente emplatar. Pues venga. Tenemos los frutos, tenemos el queso, tenemos el venado. En cuanto friamos el esto, cogemos la salsa y nos disponemos a emplatar, ¿vale? Pues venga, a freír. Pues venga, harina primero. Aquí vamos a freír el queso ahora primero, vale. El queso, por lo menos dejarlo todo prácticamente preparado. Uh-huh. Harina, huevo y pan rallado, queso lo tenemos por aquí, los frutos que los tenemos por aquí y el venado que los tenemos por aquí. Vale, necesitaría, Alfonso, si eres tan amable, una sartencita para marcar el venado. Que me he quedado corto. Ahí, perfecto. Lo ponemos, mira, esto, como ya hemos explicado. Eso es. Ahora ya enseñamos. Por si no, mejor ponla aquí. Que esta nos va a venir mejor aquí. Y es ahí para esta, el queso. Esta, sube allí arriba, que la hemos parado ya. Vale. Esto lo apagamos y ya está todo controlado. Y ahora sí, a esto le damos caña. Vale. Y en cuanto esté caliente, le pegaremos un golpecito de plancha y terminaremos en el horno. Bueno, hemos dejado una horita esta reducción de nuestros frutos rojos. La hemos colado por un chino y aquí la tenemos. Y ahora ya, Juan. Pues vamos a hilvanar. Ya lo tenemos prácticamente todo. Hemos en harina de pasado por huevo nuestro quesito. Eso es, ahora lo vamos a pasar por pan rallado para freírlo. Tenemos aquí el venado para terminarlo en la plancha, nuestros frutos. Bien. Y esto, Alfonso, que era lo que hemos puesto con la glucosa y los frutos rojos. Ahí lo tenemos. Lo hemos pasado aquí para emplatar. Pues venga, vamos a pasar por pan rallado y el queso y tenemos le damos aquí, caña, que ya tenemos el aceite. Eso es, un poquito de pan rallado. Si es que ese queso solo con la salsita de frutos rojos es una delicia eso, ¿eh? El queso, ¿eh? El queso, el que es quesero, yo, y además cualquier queso. El manchego más, porque es nuestro, pero con cualquier queso. Oye, ¿el queso manchego tiene que ser curado, semicurado o tiene que tener? Este, por ejemplo, es semicurado. Pero ¿es el correcto para freírlo? A mí me gusta más, ¿por qué? Pues porque como es un poquito más tierno, aunque sea más flojo de sabor, queda como más cremoso y yo creo que le va muy bien. Bueno, pues tenemos aquí nuestro quesito preparado. Tenemos nuestros frutos. ¿Lo meto? Sí. Vamos a meterlo y yo mientras, echando aquí una gotita de aceite para ir marcando el venado y todo. No tiene que estar excesivamente caliente el aceite, ¿verdad? No.
no muy flojito para que no se empape de aceite. Ahí va bien, ahí ya vemos que fríe. La salsa sigue reduciendo. Y ahora enseguida te los voy a sacar a un platito con papel. ¿Te parece? Sí, que escurra bien de aceite. Y mientras tanto... Vete marcando él. Sí. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Que sí, vamos a dar aquí la vueltecilla. Mira qué maravilla. Mira qué maravilla. Y que empiece el baile. Venga, que empiece el baile. Sin sufrir. Sin sufrir. Cómo me gusta a mí bailar, ¿eh? A mí también, yo soy de mucho de bailar. ¿Sí? Sí. La cocina también, mientras haces cocina un poquito de música. Bueno, tengo mis momentos, pero... De... Pero también bailo, ¿eh? Bailamos todos allí, eso... ¿Suficiente? Sí, creo que sí, Alfonso. Antes de que empiece a fundirse, yo creo que lo tenemos ahí. Simplemente que tueste un poquito el... Vamos a coger un platito. Que esto, por ejemplo, que tengo por aquí, yo creo que le va a ir muy bien. Vale, ya te he preparado los huevos. Perfecto, estos higos que tenemos aquí. ¡Ay, qué bueno! Estoy pegando este también. Ah, también vamos a marcar ahí la... Sí, a la poquito, este, un poquito de plancha. Bien. ¿Los frutos rojos, la fresita y la arándano no? ¿O sí? Yo creo que no, esto lo vamos a dejar así para distribuirlos un poquito por el plato. La salsa que ya va cogiendo cuerpo. Bueno, era simplemente dorar bien el... Dorar bien. El lomo de ciervo. Esto es una pieza pequeña. A mí me gusta la carne por el centro un poquito roja. Tampoco esté cruda. Entonces, bueno, a eso van gustos. Si la gente lo quiere un poquito más, lo acabaríamos en el horno. Le damos 5 o 10 minutitos en el horno y se acabó. Y se acabó el problema. Huele. Huele. Está valiendo eso a... Hemos marcado los higos, que los tenemos aquí. Sí, ya tenemos todo listo. El queso frito preparado. Y el solomillo, bueno, pues... El venado lo tenemos ahí, ya. El venado, el lomo de ciervo, un poquito de paciencia. Sí, que le entre bien el calor. Que le entre bien el calor por dentro. Que me encanta, Juan, que tienes un callo en los dedos que no se puede aguantar. Ah, sí, hombre, cada uno con lo suyo. Yo esto... El día a día, al final, la mano se hace como todo. Bueno, pues tenemos, como bien has dicho tú, tenemos aquí los higos, como marcó un poquito la plancha, tenemos el queso frito, arándanos fresas, tenemos aquí, si recuerdas, que era el tema de la glucosa, que hemos hecho glucosa o bien azúcar blanquilla con los frutos rojos, unos brotecitos y la carne por aquí. Vale. Entonces esto, vamos a pintar un poquito lo que es la base del plato. Cada cosa tiene su porqué. O sea, esa reducción que hemos hecho con tanto mimo al final es... Lo que es la base, claro. Bueno, pues esto tiene pinta de que se puede ir sacando. Sí. Esto fuera. Vamos, ahí estamos. Oh, ese colorcito bueno, ¿eh? Ese colorcito bueno. Mira qué maravilla. Esto es para dos, ¿eh? Esto, hombre, uno sí, que sabe de buen comer... Para mí. Pues arreglado. Sí, sí, sí. Juanjete. También. También Alberte. Lo que son las fresitas. Muy tuyo este plato, Álvaro, ¿eh? Unos arándanos que son dulcecitos, le da muy buena... Los higos que teníamos por aquí. Los higos... Por ahí. Ponlo aquí encima, porfa. Y lo vamos a ver mejor. Ahí. Un trigo por aquí. Terminamos con este. Mira qué pinta tiene, mira qué pinta tiene, Juan. Mira, mira. Ahí, mira qué pinta. Ahora terminamos con el queso frito. Yo creo que con dos trocitos de queso frito. Suficiente, ¿no? Tenemos más que suficiente. Un poquito de sal en escamas para rematar. Oy, oy, oy. ¿Qué? Unos brotecitos. Ah, perdona, se me olvidó la salsa. Eso estaba, justo te iba a decir yo eso ahora. La salsa. Tenemos por ahí una cucharita. Toma. Ponemos esa salsa que hemos tenido ahí una hora con tanto mimo. Vale.
Echo un poquito el plato. ¿Y los brotes de qué son? Los brotes estos que hemos encontrado son de alfalfa. De alfalfa. Qué bueno. Vale, limpiamos un poquito el plato y este sería el plato. Bueno. Con solomillo con frutos rojos, higos y queso frito. Esto es una maravilla. Ahí la vamos a dejar. Bueno, Juan. Pues nada, Alfonso. Las brujas en Daimiel. Un placer de haber venido y de haber estado aquí con gracias vosotros. Gracias a ti y gracias a tu cuñada Laura González Moino, compañera redactora de... Compañera de la casa. De la casa, que me guió hacia ti. Y qué luz más maravillosa. Agradecido, agradecido Dios, por tu parte y por la de Laura. Yo creo que es sensacional, ¿verdad? Este lomo de ciervo con frutos rojos y queso frito. Podemos hacerlo todos perfectamente, incluso yo, que soy un torpe. Fijaros que lo que y es... Y de aspecto, vamos, de 10. Así que enhorabuena. Pues me alegro que os haya gustado. Ahora ya sabéis dónde estamos. A zampar y nos vamos a quedar muy a gusto. Y a vosotros os veo mañana otra vez aquí en Castilla-La Mancha Televisión en Miel sobre Juelas. Hasta luego. Hasta luego.